Hola, ¿cómo están, amigos? Los saluda Víctor El Chino Rivera. Quiero agradecer a Darju Licorería por este hermoso presente, 100% recomendable. Síganlos en sus redes sociales. Un saludo muy especial para los amigos de Tridente de Ataque y a los amigos de La Madre. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Buenas noches a toda la gente de Diario Digital en La Madre, también la gente de Cliente de Ataque. Estamos aquí hoy en una nueva edición de Cliente de Ataque. Y bueno, primeramente quería este día de hoy dedicar este programa a mi fallecido abuelo. Bueno, fue el día que hoy lamentablemente falleció por tema del COVID. Y bueno, abuelo, este programa va para ti dedicado a tu nombre. ¿Cómo estás, Aarón? ¿Estás, Pocho y el profesor Alfredo? ¿Cómo estás? Pocho. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Realmente, mis condolencias para toda la familia de Myron, en especial por la pérdida de su abuelito. Dios lo tenga en su gloria realmente. Y esperemos que estén fortalecidos ustedes en la fe y pueda ser... permitir de que dentro de las oraciones pueda su abuelo llegar tranquilo al reino de Dios. Profe, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hoy día vamos a tener una gran entrevista con el profesor Alfredo Bernal y esto se va a poner recontra bueno. Aaron. Hola, hola, ¿cómo estás, Pocho? Profe, ¿cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente, Myron. Estamos contigo, mi hermano, mucha fuerza a darle y bueno, la función tiene que continuar, como se dice, más aún si somos comunicadores. Ante situaciones difíciles, lastimosamente, hay que seguir. Sí, estamos con el profesor Alfredo Bernal para conversar por los próximos 53 minutos, ya que nos quedan, de muchas cosas. Así que le voy a dar la bienvenida. Profesor Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar aquí en Tridente de Ataque a través de Diario Digital en La Paga y también por nuestro fanpage. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Mayra, me uno a las condolencias, momentos complicados para todos en general y esperar, obviamente, que haya la resignación de parte de toda tu familia por este momento tan, tan complicado. Saludar igual a Aarón, a Pocho y a todos los amigos que el día de hoy de alguna forma se unirán y agradecerles de verdad por la deferencia de tomarme en cuenta y conversar un poco de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, que está relacionado en principio a la preparación física y luego obviamente seguro relacionarla con el tema del fútbol, ¿no? Así que acá estamos. Así es. Muy bien, profe. A ver, y comenzamos de inmediato. A ver, enfocándonos un poco en sus inicios, ¿no? A ver, cuéntenos un poco cómo es que se inicia en ese mundo de la preparación. A ver, vamos a tratar de hacerla lo más compacta y reducida posible, ¿correcto? Para que el tiempo no nos gane. Mira, yo empecé muy temprana edad en el tema del deporte. Provengo de una familia vinculada a la misma. Mi padre, profesor de educación física, y también fue preparador físico de fútbol en algún momento, los años mozos, digamos así. Tuvo muchos años vinculado al Sporting Cristal, encargado del área de desarrollo de fuerza, trabajando en el club. Mi abuelo, que en paz descanse, fue entrenador de la selección peruana de básquetbol, Fernando Córdoba, fue el entrenador que dirigió a la selección peruana de básquetbol en las Olimpiadas de Tokio del 64. Y me saca, más o menos saca línea de dónde provengo en relación a la familia. Y bueno, tengo los hermanos de mi mamá, los dos últimos, un profesor de educación física, primo hermano también, o sea, mi familia por donde yo volteara
mi tío, mi padrino, profesor de educación física, volteaba y el tema del deporte pues lo tenía por todo lado, ¿no? Yo soy base 88, imagínate la edad, de San Marcos, y termino mi carrera en Chile, en una época bastante complicada, los años fines de 80, principios de los 90, con esta historia del terrorismo y todo el tema en el Perú, y me tuve que ir a estudiar afuera. Esto me permitió que por el 88, cuando yo ingreso a la universidad, la típica, ¿no? En el barrio, entraste a estudiar educación física, ok, encárgate del equipo del barrio. Entonces, tenía 18 años, 17 años en ese momento, y ya estaba dirigiendo al equipo del barrio, al equipo de mi barrio, la Liga del Lurín. Yo vivía en Lurín en esa época, en mi barrio, y dirigía al Sacachispa de la Liga del Lurín, en segunda división. Si alguien me pregunta dónde empieza, yo creo que ahí empieza el camino del fútbol. Me gustó, no sabía que iba a terminar siendo preparador físico, pensé que iba a alinearme con el tema de la dirección técnica, pero no, me llamó más la preparación física, producto de la misma carrera en la que me fui envolviendo, ¿no? Terminé la carrera en el año 95 y regresé a Perú, y ya en el 96 estaba trabajando en Sporting Cristal, en la academia, en divisiones menores, en la academia de Sporting Cristal, y ese mismo año, conversando con Teddy, necesitaba un preparador físico en el Bolognesi de Tacna, Copa Perú, y terminé por allá. Ahí empieza mi historia. En el año 96, en Copa Perú, en un proyecto ambicioso que se tuvo, llegamos a jugar la finalísima, me acuerdo, no la ganamos, pero ya ahí prácticamente era fútbol elite, ¿no? Y el fútbol profesional empieza en el año 98, en Alianza Atlético de Sullana, conjuntamente con Teddy Cardama, que me termina convenciendo que no había mucho que pensar, y empieza mi camino en el fútbol profesional desde esa época. De ahí hasta acá han pasado muchísimas cosas, primera división, segunda división, nuevamente Copa Perú, selecciones de Perú, absoluta en algún momento, sub-23, sub-20, eliminatorias, torneos preolímpicos, panamericanos, a nivel de selección, y a nivel de clubes, creo que lo más importante, fuera de todo el hecho de haber pasado por muchísimos clubes, valga la redundancia, creo que lo más importante y significativo de mi carrera es lo que se obtiene con Cienciano en el año 2003, ¿no? 2003, 2004, 2005, marca un hito importante en el fútbol peruano, y yo la verdad que le doy gracias a Dios, le doy gracias a Freddy Ternero y a Juvenal, porque si los dos en principio no toman la decisión de que fuese yo, nada de esto hubiera pasado. No pudo haber sido Pablo López o Juan Pedro, quién sé, pero no, fue Alfredo Bernal, y hay que estar agradecido de todas estas cosas que suelen ocurrir. Y hasta acá seguimos parados, vinculados al fútbol. Hemos pasado por fútbol formativo, un momento en donde me salí un poco del tema de la preparación física para entrar un poco en el contexto de la administración, de la gestión, básicamente en regatas en algún momento y en el Deportivo Municipal, todo eso era el fútbol de menores. Pero el bicho del fútbol competitivo termina siempre llamando. Y creo que todavía estamos preparados para los retos. Hoy en el reposo de los guerreros, como se dice, porque el fútbol tiene muchas de esas, ¿no? A veces te toca estar de manera continua y a veces te toca esperar un poco. Hay que estar preparados cuando te vuelva a tocar, estar preparados para buscar estar de acorde a las circunstancias. Así empieza, así fue y así estamos. Ese es el resumen de lo que he podido contarles. Sí, pero usted menciona que comenzó dirigiendo un equipo en su barrio que se llamaba el Zapatista, como este. ¿Y qué le incentivó a usted a dedicarse al mundo de la preparación física? ¿Por qué no siguió el movimiento de ET? Sí, la carrera de educación física. Yo cuando empiezo ya a estudiar profundamente el tema de la especialidad, empiezo a encontrarle
como que lo más exacto a lo que uno buscaba estaba más vinculado al tema de la cuantificación del entrenamiento, que siendo entrenador de fútbol muchas veces es subjetivo. Y entré en un profundo análisis de muchas cosas. Por ejemplo, dos de las asignaturas que más y hasta ahora me siguen llamando la atención y trato de permanentemente actualizarme con las informaciones que salen, son dos asignaturas, fisiología y psicología. Ya desde los 90, fueron dos de las asignaturas con las que más me envolví, y porque me llamaba la atención. El intercambio gaseoso, la función, el ciclo de Krebs, por qué la acidosis ante un esfuerzo determinado. Generé muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué un trabajo se le denomina aerobio o anaerobio si el tiempo, la forma, la carga? Como que me llamaba más la atención que juegan dos acá, uno allá, defienden cuatro, atacan dos. Les presté más atención a esta forma, a esta área, y también el tema de la concepción humana, ¿no? O sea, esto relacionado con el tema de la psicología. La psicología general, la psicología del aprendizaje, la psicología evolutiva, la psicología deportiva, y cada una de ellas con sus distintos caminos, obviamente, ¿no? Entonces, nada, yo creo que seguí el curso de carrera de preparación física técnica que dictaba la universidad y me especialicé en fútbol y en natación. Esos fueron los dos caminos al inicio dentro de la misma. Y validaba los rendimientos conmigo mismo y con los amigos, validábamos investigaciones. Me acuerdo que yo me paseaba por las escuelas básicas allá, porque yo estudié en Chile, y me paseaba por las escuelas básicas tratando de hacer test de saltabilidad, de tallas, de velocidad, y tomábamos notas con los amigos, ¿no? El colegio tal, el primero de media, el segundo, el sexto, el séptimo, sí. Y después lo comparábamos con el profesor de medición y empezábamos a cruzar qué test era más importante, por qué este test, por qué no, y lo validábamos y hacíamos las... Y en esa época usábamos la famosa regla de tres simples, ya usábamos la validez de un test con el otro, relacionarlas, generar el conflicto, que era lo que nos presentaba a nosotros. ¿Qué es el conflicto? Es cuando tú defiendes un test y aparece otro y generas una validación de la misma y generas un conflicto en las preguntas, ¿no? Es parte del protocolo de la investigación. Bueno, eso no está dentro del área de la dirección técnica de ninguna manera. Ahí me di cuenta de que, más allá de que podamos entender y que nos guste el fútbol, hay cosas que le apasionan más a uno que a otro, ¿no? Eso. Dentro de lo que es la preparación física, profe, hay muchos temas con relación o mitos con la relación de cómo poder llegar a cumplir o establecerse en los requisitos para poder estar en la competitiva, ¿no? Es decir, que el trabajo de un preparador físico pueda llegar a verse a nivel competitivo. ¿Usted me podría explicar de repente cómo pudo ser ese proceso de repente de salir de trabajar, venir trabajando ahí en Chile con todo este tema de la evolución y la... que también es parte científica, el hecho del análisis de tiempos y todo eso, a la parte de poder llegar a un equipo tanto de segunda o como de primera? A ver, lo que he entendido de la pregunta, ¿cómo se hace más exacta la preparación física? A eso es a lo que te refieres, ¿no es cierto? No. ¿Cómo un preparador físico, ¿no?, puede ir... llegando a un equipo profesional o amateur, en el caso de la Copa Perú, como el Bolognesi, ante una situación que a veces es esquiva aquí en la actualidad en el Perú? Si usted venía con un tema de mejor preparación, viniendo de una preparación científica que hacía ya en Chile, y acá en el país no hay mucho ese tema de investigación. Mira, a mí me sorprendió mucho, te soy honesto, el haber llegado allá y empaparme de todos estos temas, que hoy es común, ¿ya? Uh-huh. Pero ya en los años 90, reitero, eso
por lo menos ahí en Chile ya se hacía, lo que hoy nosotros estamos buscando realizar. Sí me llamó la atención, honestamente, pero me metí de cabeza. Ahora, ¿cómo las adaptas? Yo creo que el ser humano termina siendo una persona que sobrevive ante las situaciones, ante el momento, y se adapta al entorno, se adapta a la sociedad. Nunca dejé de investigar, pues soy honesto, nunca dejé de generar datos y de crear mis propias datas para poder determinar mis cargas de trabajo y poder de pronto manejar lo que nosotros le denominamos el ciclo del entrenamiento. Yo recuerdo que cuando regreso en el año 96, estando en Cristal al principio, yo conozco a Mario Mendaña. Estaba Marcarián dirigiendo a Cristal en ese momento. Uh-huh. Yo lo conozco a Mario Mendaña. En el año 97, cuando yo regreso a Lima, es el año del subcampeonato de la Libertadores de Cristal. ¿Recuerdan? 98, sí. 97 es el año del subcampeonato de la Libertadores. Ese año pasa todo. Y con Mario, a veces yo me iba al hotel donde concentraba, en el José Antonio, en Miraflores, y conversaba con él. Me sentaba y en el lobby del hotel, me acuerdo, quedábamos y conversábamos. Solamente conversar de preparación física. Le contaba algunas cosas de las que me había pasado en la universidad, de las que yo había estudiado, de las cosas que yo creía, de las que yo pensaba, y tomaba nota. A veces solamente me quedaba la conversación. En esa época yo vivía en Lurín y yo tenía que tomar mi combi desde ahí de Miraflores. Me iba hasta el puente Benavides y del puente Benavides agarrar mi carro para irme hasta Lurín. En el trayecto, ya, yo tenía un Walkman e iba yo hablando, acordándome todo lo que había hablado con él. Ya, y ya pues llegaba a casa y luego me ponía a escuchar lo que yo mismo me había dicho, de todo lo que había conversado, y empezaba después a escribirlo. Eran cosas de las que uno ha ido haciendo a lo largo del camino, y decía, no estoy tan equivocado. El tema es que al principio, para que tú puedas crear tu base, es obvio, o sea, empieza siendo un NN, es la verdad, pero creo que pasa mucho por la convicción de lo que tienes, de lo que haces, creer en uno mismo, adaptarse también, ¿no? Porque hay personas, me ha tocado verlas, ¿no? En donde, así es, y después sales y dices, no, el técnico es el equivocado. No, bueno, eso no ha sido uno de mis principios. Era un tema de adaptarme al entrenador y tratar de que por lo menos me escuchara y ver la manera de poder decirle, oye, pero yo creo, yo pienso, pero eso es con el tiempo. Yo creo que tuve una suerte enorme en el sentido de que con los entrenadores con los que me tocó, por lo menos siempre pudimos congeniar, desde Cardama, que es con quien empiezo en el fútbol, hasta hace poco con Marcelo Vivas trabajando en el Boys. Creo que hemos pasado por en entrenadores, y creo que una de las premisas es que a través del diálogo, a través de la comunicación, a través del respeto, de la fidelidad con quien te toque trabajar, hace que puedas ir aperturando todo esto. Pero nunca dejé de investigar, te soy honesto. Es más, yo en este momento estoy en un proyecto, trabajando actualmente, estoy vinculado al tema del regatas, trabajando con el tema del fútbol formativo, en el área de preparación física. Estamos haciendo investigaciones. Estamos investigando con el equipo de preparadores físicos, estamos en crear el propio método, que pasó en su momento cuando estuvimos en el Regatas, cuando hemos estado en Muni, cuando hemos estado en el Boys. Yo creo que encontrar el método de trabajo es una tarea importante que cualquier profesional debería tener. Ah, claro, justo, profe. Menciona el tema de el trabajo formativo, ¿no? Por ejemplo, usted en una entrevista que concedió, habló que el preparador físico tiene que respetar las fases de crecimiento. ¿Lo dijo por algo en particular? ¿Considera que esto no se cumple aquí en el Perú? Lo que pasa es que no se cumple desde este punto de vista. A veces nosotros pensamos que el niño tiene que tener ciertas edades para aplicar ciertas cosas. ¿Ok? Es más, ahí decimos,
¿En qué momento trabajamos la fuerza, todo el mundo? Me voy a enfocar en este detalle que siempre es materia de conversación de todos, ¿ya? ¿Cuándo trabajamos la fuerza? Resulta que la fuerza se trabaja siempre, ¿me entiendes? Pero decimos, no, a partir de los 14, 15 años, oye, cuidado, no hagas pesas porque te vas a quedar enano, cuidado que eso te va a impedir crecer, cuidado que te lesionas. Vas a una pichanga, estás viendo un partido de liga, ves un jugador, corre y de pronto siente un latigazo. Ah, seguro que está haciendo pesas, seguro que está haciendo pesas. Y siempre lo relacionamos al tema del desarrollo de la fuerza solo con el tema de las pesas. Eso es un desconocimiento de los procesos de entrenamiento. Y esos son mitos tribuneros, válidos en el argot deportivo, que impiden que nosotros podamos entender que la fuerza se trabaja desde temprana edad y que no es la edad la que determina el inicio de la misma, sino que es la capacidad de movimiento y la madurez que tiene cada ser humano. Hay personas que tú puedes, con las que puedes trabajar fuerza, porque la trabajas siempre, desde temprana edad, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, pero la fuerza no es solo pesas. Una sobrecarga puede ser que el chico tenga un balón medicinal de 2 kilos, que tenga una mancuerna de 1 kilo en cada mano, o de 2 kilos en cada mano, y eso es un sobrepeso, y está trabajando la fuerza. Los países que nos superan en competencias, nos superan porque entendieron que la fuerza se puede trabajar incluso a los 10 años, y con sobrecarga. El tema es entender qué sobrecarga le vas a dar a determinados muchachos, ¿me entiendes? Entonces, no se trata de que algo, o sea, no se trata de que no se están haciendo las cosas, sino se están haciendo tardíamente. Ese es el tema. Y hay que empezar a hacerlas antes. No vamos a competir. No vamos a alcanzar a competir. Vamos a seguir yendo a los torneos sub-15, sub-17, a la sub-20, y nos van a seguir pasando por encima. Y nos van a seguir pasando por encima. Porque tú llegas a estos clubes y no se están haciendo los trabajos de fuerza como se deberían desarrollar. Tú llegas a Alianza, Cristal, al Boys, y vas, y no trabajan la fuerza como debería trabajarse. Y entonces, esos chicos después llegan a las selecciones, ¿sí? Y llegan a la selección, y en la selección recién empiezan a trabajar. Oye, pero te queda 1 o 2 años, cuando eso debería haber empezado hace 4 años antes. Y esa es la diferencia que nos saca Ecuador, Colombia, Chile. Olvídate, Chile nos sacó luces, ¿eh?, en ese sentido. Y ni hablar al Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, ni hablar de ellos. A mí me pasó en el año 2010, una anécdota, con este tema del estaba trabajando en regatas en ese momento y me tocó ir a una gira a Brasil. Oscar Ibáñez era jefe de la unidad técnica y los dos tuvimos la oportunidad de viajar con la categoría 94, fuimos a Brasil. Y nos tocó vivir experiencias de entrenamientos con distintos equipos, pero ya el top fue que los chicos de la 94 del regatas pudieron compartir con los chicos del Corinthians, de esa categoría. Y ojo, eran un año menor, porque eran la 95 del Corinthians contra la 94 del regatas, pero eran entrenamientos. Tú me dirás, ah, profe, regatas, bien comidos, están fuertes, ellos tienen todo. Genial, no hay ningún problema, tendrán todo. El problema es que, teniendo o no teniendo, igual la gente come mal. Ojo, así que desmitifiquemos también que porque tienes o no tienes. Si tienes plata, comes mal, y si no la tienes, peor. Pues igual, comes mal. Cuando empezamos los entrenamientos, cuando empezaron a hacer los trabajos, mi pregunta con el preparador físico del Corinthians era, oye, ese cuádriceps no es de un chico de categoría 95, y el profesor brasileño me miraba y se reía. Otro muchacho, ese bíceps no es de un chico de categoría. Mira, año 2010, ese no es. No, acá tú me estás poniendo chicos que están más grandes. Entonces volteé y me dice, ¿sabes cuál es el problema en el Perú? Que ustedes no trabajan la fuerza como deberían trabajarla. ¡Plum! Me saqué la venda de los ojos. Asunto arreglado. De ahí para acá regresé y es lo que hemos tratado de sostener durante todo este tiempo, para poder tratar de darle más énfasis a esta parte, ¿no? Y donde me ha tocado, resulta de que sí, pues le damos más énfasis a la fuerza, particularmente creo mucho en eso,
Y el tema es que, claro, uno dirá, profe, ha tenido tiempo en el fútbol profesional y todo. El fútbol profesional tiene otro entorno, tiene otras situaciones, es diferente. Estos trabajos hay que hacerlos en menores. Y cuando me tocó estar en menores, pienso, porque hemos creado una base muy importante por donde hemos pasado, y creo que ese es el norte, creo que ese es el camino por donde debemos transitar. Claro, profe, ¿usted cree que ha habido algún cambio en la formación de menores desde que usted inició hasta el momento, o sigue trabajando de la misma forma? No, siguen habiendo algunos vicios dentro de lo que es el trabajo, pero ha cambiado. Definitivamente ha habido una evolución. Debiera ser más grande esa evolución, deberíamos abarcar más, pero entiendo que no solamente es responsabilidad de la parte técnica. Yo creo que acá es un conjunto de acciones. También hay responsabilidad de los directivos. A veces los directivos solamente piensan que es contratar al técnico, ¿no? Ya te contraté, ya tú resuelves. No, hay que brindar condiciones. Hay que generar un entorno. Así como se concentran los adultos, a los menores también hay que concentrarlos. Y hay que, si tú quieres educar para que cambien los hábitos de los chicos, es importante que los tengas en un lugar en donde les enseñes qué hábitos son los que se tienen que modificar. El solo hecho de decírselos todos los días y que ellos regresen a casa y que lo que tú le digas ellos no lo puedan cumplir, se hace insostenible el cambio real de lo que tú buscas. ¿Entiendes? Por ejemplo, tú le dices al niño o al joven, muchachos, olvídense las gaseosas, ¿ok? Olvídense las gaseosas. Retiren las carnes rojas, que haya más ingesta de verduras, de fruta y todo el tema. Se los dices. Va la nutricionista, va la charla, llevas a los padres de familia, haces todo lo que tú quieras. Perfecto. Ese chico regresa a casa y todo lo que tú le has dicho se olvida. Porque encontró la gaseosa, que es lo más rápido que puede haber. Está la bolsa de pan con mantequilla, porque es lo que hay en casa. Y contra eso a veces no puedes. O lo más rápido, habiendo, es más fácil y más práctico poner un filtrante de té, servir agua, que comprarte a lo mejor una leche, ¿no es cierto? Ya no hay para leche, no te preocupes, una bolsita de avena te cuesta más barato que un tarro de leche, probablemente. Y que la puedas preparar en una olla y que va preparándola, claro, te demoras, ¿no? No, estás loco, profe. Más rápido es acá mi suplemento, ahora me venden un batido, ¿no? De un kilo, que al final sigue siendo lo mismo que te estoy hablando, pero claro, es más fácil el batido, licúas, o sea, todo el procedimiento, en vez de hacerlo natural, lo quieres hacer sintético. Entonces, tú quieres cambiar los hábitos, tenlos, concéntralos, pero para que eso se dé, obviamente, las condiciones tienen que estar dadas, ¿no? Y eso es parte de la directiva, que te den instalaciones apropiadas, que haya la alimentación que corresponda, o sea, la inversión que se hace arriba se tiene que hacer abajo. Eso es lo que siempre he dicho, y no es de ahora, es de siempre. El problema es que se invierte en los papeles, se hace necesario desarrollar el fútbol profesional y se hace insostenible desarrollar lo que después tú estás buscando, porque después buscas jugadores jóvenes. Son las incongruencias que tiene el fútbol, ¿no? Profe, hablando del tema de formación de menores, es muy interesante escuchar todo lo que usted está diciendo y muchas cosas que concuerdo totalmente con usted, porque, bueno, yo soy entrenador de menores. Ya hace más de 20 años, y tuve la dicha de chocarme con el profesor Oscar Montalvo. Y él un poco como que me abrió mucho el panorama a nivel de lo que es la formación en menores, no solamente con una filosofía actualizada, sino también europea, ya que él tenía mucha información desde España que le llegaba sobre el proceso de formación. Y leyendo, investigando algunas cosas también, porque a mí me gusta mucho a veces leer ese tipo de cosas, encontraba lo que usted está diciendo, ¿no? El tema de que es muy importante que los niños empiecen a potenciarse, a generar el esfuerzo, ¿no? Para que puedan ellos poco a poco fortalecer todo su cuerpo. Profe, ¿usted concuerda con el tema de que el proceso de formación, que es un ciclo que tiene que ir no cortándose con estos temas de los campeonatos que hacen en infantiles, en menores, se tengan que ir, evitan de que el niño o los menores puedan desarrollarse realmente como deben ser? A ver, yo considero
dos cosas importantes. La única manera de que el chico genere crecimientos es a través de la competencia, ¿ok? Pero la competencia tiene que ser programada y tiene que ser planificada. Eso no me cabe ninguna duda. Porque a través de la cantidad de competencias que tú generes en el año, de la cantidad de partidos que tú generes o de los torneos donde vas a participar, lo que te resta son los días de entrenamiento que vas a tener. El problema es que acá lo hacemos al revés. Acá tú empiezas a entrenar y en el camino, torneo que aparece, torneo que participas, torneo que te inscribes, te invitan, o a mí se me ocurre organizar un evento. Se reunieron un grupo de padres y familia y ¿cómo, qué hago yo para generar? Hagamos un campeonato, invitemos a todos los equipos y ellos van a venir. Y así trabajamos, ¿eh? Entonces tú organizas el campeonato, le pasas la voz al profe que conoce, y todos llegan. Pero ese torneo en enero, cuando empezaste a hacer tu pretemporada, tu trabajo y todo, no estaba mapeado. Entonces tú estuviste entrenando pensando en dos campeonatos o en tres campeonatos, ¿no? Y resulta que terminas el año habiendo jugado 7 torneos. Entonces eso ya no es ordenado. Entonces uno me dice, no, pero los chicos tienen que jugar. Sí, los chicos tienen que jugar y estoy de acuerdo que tienen que jugar. Pero planificadamente, pues. Si no, no sabes cuándo vas a entrenar. Porque resulta que te aparece torneo por torneo y entonces empiezas a bajar la calidad del entrenamiento y la intensidad del entrenamiento porque tienes partidos. Y le das prioridad a la competencia y no le das prioridad al entrenamiento. Y todo es un todo. Cuando hay que competir, hay que competir. Pero cuando hay que entrenar, hay que entrenar. Entonces, cuando compites, sí, el nivel de exigencia para la competencia se eleva. Pero cuando no hay competencia, lo que tiene que elevarse es el nivel de entrenamiento, que es donde genera las correcciones. Y eso no lo haces en el camino. Eso no lo puedes hacer a ciegas. Porque si no, estás estafando. Por duro que suene, es una estafa que le das al pueblo. Entonces, si tú quieres trabajar de manera ordenada, pero todo el mundo me habla de mi método, mi planificación, porque yo me baso en un sistema, porque yo me baso en la metodología, la pedagogía. Todo el mundo me habla de pedagogía. Genial. La pedagogía te dice que son procesos. Cuando tú hablas de pedagogía, te habla de procesos. Y los procesos se tienen que respetar. Entonces, si vamos a hablar de, si quieres ser un pedagogo, porque me hablas de pedagogía, si quieres ser un pedagogo, respeta los procesos. Pero para respetar los procesos tienes que saber el tiempo que vas a tener para cada espacio, para competir, para entrenar, para descansar. Porque así como es importante competir y entrenar, es más importante descansar. Entonces, ese tridente, así como darle el nombre de ustedes, ese tridente, entrenamiento, competencia y recuperación, es fundamental. Si no los respetas, si no los cumples a cabalidad, se terminan alterando las cosas. Y pasa de que tú, no, pero los padres me exigen. A los padres hay que educarlos. A los padres, si tú los educas, son tus aliados. Pero si tú no los educas, el padre termina siendo el enemigo potencial. Pero el problema no es del padre. El problema es de nosotros, que no educamos a los apoderados, a los padres. Pero si tú le explicas al padre por qué estás... Mira, no importa lo que están haciendo al otro lado. Pero ojo, al otro lado debería importar lo que estás haciendo. Por lo tanto... Si tú me preguntas, profe, por edad, ¿qué es lo que hay que respetar? La etapa de crecimiento y el círculo que tienes de jugadores. Hay jugadores que necesitan 4 competencias, a lo mejor, y dependiendo cuántos partidos hay. Si tú me hablas de 4 competencias, mira, 4 competencias en el año, con solamente 10 equipos, me estás hablando de 9 fechas, como sea el sistema de competencia. ¿Correcto? 9 fechas, me estás hablando de 9 semanas, casi 2 meses. ¿Cierto? Un torneo. Si tú quieres participar en 4 y tienes 2 meses, ¿cuántos son? 8. Son 8 meses, totalmente, claro. Entre competencia y competencia, ¿un mes? Un mes. Listo, ¿se te fue el año o no? Totalmente. Claro. ¿Y cuándo entrenaste? Porque ni siquiera has podido recuperar ese tema del término del campeonato, ¿no? Es cierto. Vuelves otra vez a entrenar y tienes que volver a prepararte otra vez. Y vuelves al círculo vicioso, y vuelves al círculo vicioso, porque si hay algo que se llama en la educación del deporte, parte de la educación física, se llaman los principios del entrenamiento, ¿ya? Los principios del entrenamiento son universales, están basados para cuando el que creó el método integrado, que es ¿cómo se llama? Paco Seidulo, ojo, él es profesor de educación física. Y él
el método lo creó en base a los principios del entrenamiento, respetando la supercompensación principalmente, que es esfuerzo y descanso, de manera progresiva. No te dijo que el entrenamiento y la competencia tenía que ser a tope, no, te dijo esfuerzo, descanso, baja la carga, vuelves a subir, baja las cargas. Basado en ese principio, ¿por qué generas tanta competencia entonces? O sea, tú pregonas el sistema de Ceirulo, pregonas la periodización táctica, pero no respetas nada de lo que dice el principio del trabajo. Entonces, o no entendiste la lección, o estás vendiéndome el humo de que eres un estudioso y no es así. Ah, bien, a ver, vamos a darle paso a nuestro oficio. Gracias a Darjo Licorería, ya lo sabe, tienda de vinos, sobrosos y licores, reparto a todo Lima y Callao, delivery al 983-393-382. Vamos a ir leyendo algunos comentarios. Saludos para Walter Gutiérrez Guillén, que nos dice saludos cordiales, muchas bendiciones para el mejor preparador físico del Perú y muy buena persona, Alfredo Fernando Bernal Córdoba, un fuerte abrazo para todos, gracias Walter. Ya se viene Mis Deportivos también, ¿eh?, a las 9 de la noche con Walter Gutiérrez, así que atento. Walter Bernal nos saluda, buenas noches. Alfonso Fit Maures Pereira dice, un saludo Alfredo desde aquí, recuerdos de Jorge Díaz, excelente entrevista. Saludos para Alfonso, lo escucha profe Alfonso. No, Alfonso es un es peruano, para empezar, es compañero de universidad, parte de, nosotros en San Marcos éramos base 88, Fitz creo que era 87, pero igual, nos conocimos en la universidad, y fuimos una, en San Marcos somos como que una historia de un grupo de 12 personas que partimos a estudiar a Chile, al final quedamos 7, y al final terminamos 6, finalmente, y él es uno de ellos, hoy felizmente casado, vive, radica en Chile, con su familia, su esposa y sus hijos chilenos, ya él ahora es chileno, ya no canta el himno nacional de Perú. pero no, es un colega de profesión y un hermano de la vida, honestamente, así que un saludo para él, gracias Fito por siempre acompañarme en todo este tipo de eventos, de trabajos en los que estamos. Y sí, mencionaba un profesor, Jorge Díaz, que justo justo fue el uno de los pioneros de nosotros en el tema de investigación. Jorge Díaz es un profesor de atletismo, fue entrenador de la selección de atletismo de Chile, y hay una anécdota porque Chile tiene una medalla panamericana en los Panamericanos del 83 con un profesor que también fue profe nuestro en la universidad, Emil Ulloa, y el entrenador de Emil Ulloa era Jorge Díaz. Entonces él como que ya desde los 80 estaba con la locura de las investigaciones, de los tests y de las validaciones, y bueno, a mí me envolvió el tema desde esa época, y obviamente agradecido porque hasta hoy me siguen sirviendo mucho de esos consejos, ¿no? A ver, aquí Alfonso Fick también nos dice, ¿no? Tienen que trabajar con selecciones menores de sub-14, eventos nacionales e internacionales, mínimo 4 veces al año y se encontrará buenos jugadores para mayores. Y saludos también para con el Lionel Noriega. Saludos a todos, buenos aportes, felicidades. Gracias, Lionel. Ahora, profe, vamos un poco a la época quizás más gloriosa que tuvo el fútbol peruano en los últimos años, y que espero algún día, espero que no sea cuando esté viejo, poder que un equipo peruano vuelva a repetir la hazaña que en su momento logró este equipo que vamos a mostrar en imágenes, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Ah? Ahí está. ¿No? Pero qué equipo tenía, profe, ¿eh? ¿Qué recuerdos de aquel Cienciano? ¿Cómo se da primero su llegada al equipo Imperial? Yo había trabajado en el año 2002. Con Carnal habíamos llegado en el Clausura al Cusco, después de la salida del profe Jurado. Pero al principio, en el 2003, no continuamos. Y me acuerdo que es el profe Ospina el que toma el equipo. No, lamentablemente los resultados no lo acompañaron, y ahí nomás Freddy toma. Pero Freddy al principio llega con Alejandro Frega, el profe argentino. Alejandro vivía en España en esa época, Madrid exactamente. Él trabajó siempre con Capa en esa época. Y se vino al Cusco. Duró un mes. Dijo, se alocó, cambiar Madrid por el Cusco, por más hermoso que nos parezca el Cusco, no hay punto de comparación entre la que cada uno de ellos busca, ¿no? Entonces, en ese momento se creó esa posibilidad, y bueno, tengo que reconocer de que
Juvenal lo convenció a Freddy al principio para presentarme. Bueno, Freddy, no sé, pues, habrá sido instinto. yo nos conocíamos por el tema del fútbol, básicamente, pero no personalmente. Finalmente accedió a que fuese yo la persona que lo acompañara en ese momento en el trabajo, y yo recuerdo que yo llego después de la clasificación del equipo, ya la sudamericana. Cienciano elimina a Cristal con un gol de Ramón Rodríguez sobre el final, jugando en el estadio San Martín en esa época, después que llamó a Gallardo. Y al día siguiente de ese partido es que yo hablo con ellos, al día siguiente, ya el equipo clasificado. Y había que preparar al equipo para jugar ya la Copa Sudamericana, jugando contra Alianza Lima, que era el otro que había clasificado, ¿no? No, yo recuerdo que ahí nomás viajamos y empezó todo ese camino, ¿no? Si yo te dijera que en ese momento sabía que íbamos a obtener el campeonato, te miento, te soy honesto. Lo que sí teníamos era, había muchas ansias por participar de la competencia internacional. Muchos de estos muchachos habían jugado Copa Libertadores el año pasado. Había una base importante que habían jugado por primera vez Copa Libertadores con Cienciano. Y Cienciano conseguía su segunda clasificación a un torneo internacional con una base de los que habían quedado y con jugadores nuevos que habían llegado, pero que eran importantes. Basalar, Ibáñez, Rodrigo Saraz, había retornado Julio García. O sea, había una base importante que hacía expectante lo que podía pasar en ese torneo sudamericano. Entonces, lo que sí había eran ganas de jugar el campeonato. Eso sí, desde el primer día. Y prepararse, porque todos, lo que más escuchabas en el vestuario, en el campo, era: ojo que no va a ser lo mismo, ojo que no va a ser igual, ojo que esto es diferente, ojo que vas... O sea, era lo que tú siempre escuchabas. Se pasa la primera etapa del partido, la primera llave local, que es contra Alianza, y vamos a jugar contra la Católica. Bueno, la Católica primero juega jugamos primero en Cusco, se logra una diferencia importante, y luego la que viene. De ahí para adelante, todo lo que vino fueron puras satisfacciones. En los entrenamientos, en las competencias, en todo lo que había que hacer. El grupo creció, el grupo se hizo muy fuerte. La relación entre comando técnico, jugadores, jugadores, comando técnico, con la misma directiva, se hizo muy sólida. Yo creo que el liderazgo que generó Freddy alrededor de todo fue fundamental para poder hacer un contrapeso entre la experiencia de los jugadores, porque había muchos jugadores con mucha experiencia, como se dice en el argot deportivo, era un equipo muy pesado, pero se logró equiparar con trabajo, con tino, con prudencia, pero también ayudaron mucho los chicos, honestamente, ayudaron mucho ellos porque se dejaron guiar, y eso hace más importante la experiencia de ellos cuando tú la pones a disposición del equipo. Cuando un jugador experimentado pone a disposición todo esto, hace, la verdad, más manejable el momento, la situación. Entonces, esto es un trabajo que se logró, un éxito que se logró de una forma para muchos insospechada, pero que en el camino nosotros, como las bolas de nieve, ¿no? Empiezan chiquitas, chiquitas, y de pronto se hizo un bolón y ya era imposible de pararla, ¿no? Que fue lo que nos pasó a nosotros. Claro, profe, sí, me acuerdo que en esa época tenía que 10, 9 años, y quién no, qué niño en esa época no cantaba upa, que upa, que upa, pa. Claro. Me acuerdo. Claro, es un himno. Ese gol, el gol de Lugo, yo luego salí gritando a mi casa con mi mejor amigo en ese entonces. Mira. Profe, justo en los partidos trascendentales, el profe Ternero tenía cábala. La cábala de pisar el carbón prendido. Antes de las cábalas que se hagan públicas, ¿había alguna otra previa a los anteriores llaves? ¿O solamente era ya en la final? ¿O salían convencidos de que, ¿sabes qué? Hoy día ganamos y hoy día clasificamos. Mira, cábalas en el fútbol siempre hay. Desde que yo tengo uso de razón, siempre han habido este tema. Y es más, yo escucho, las que he escuchado son, pero hasta misteriosas, para todos los niveles. Eso siempre ha habido. Ahora, cada uno es respetuoso de los espacios de cada uno, ¿no? No voy a entrar en los detalles de
lo que cada uno de nosotros hizo, o de lo que el otro comentó, de las costumbres que se tenían. Pero Freddy, si algo hay que saber comentar es que él terminaba siempre con un mensaje que iba más allá del tema del fútbol. O sea, tú te sentabas a conversar con Freddy y no era una conversación solamente de fútbol. Ojo, eran videos, eran revistas. O sea, era la época, no se usaba mucho, pero se usaba en ciencia, ¿no? Era la charla técnica con su video, ¿entiendes? Y en esa época había que grabar el video, ¿eh? O sea, era un disco, sino un betas que había que poner, un cassette que había que poner y a ver, al rival. Se grababan los partidos, se hacían las ediciones del juego, se revisaba al rival, las debilidades, las fortalezas. Esa era parte del mensaje. Pero después de todo eso, siempre había un mensaje de vida, de ambición, de aspiración. Si algo se cansó Freddy de repetir permanentemente es que él decía, en el Perú lo habitual es justificarse después de la derrota. Siempre después que perdiste, la culpa es del árbitro, la culpa es del rival, la culpa es de todo el mundo. Pero nadie dice, yo me equivoqué. Y ya estamos cansados, siempre decía, de los segundos puestos. El Perú necesita tener un primer puesto, necesitamos trascender porque somos un país de raza, pero que no nos las creemos finalmente siempre. Bueno, este grupo tiene que creérsela, ¿no? Aparte, somos del Cusco y ahí es donde nace la historia del Perú, así que para adelante con todos los indios y los incas y con todo el entorno que teníamos alrededor de nosotros. Y había una identidad, honestamente, en ese sentido. Si tú me hablas de cábala, para mí la cábala principal estaba dada en el mensaje que Freddy tenía para con todos. En ese mensaje de unión, de ambición y de aspiración, que era el que nosotros teníamos. Después hay anécdotas. El saco, la camisa, el apretón de manos. Yo me paraba en la puerta del camerín antes de salir, te digo la verdad, me paraba en la puerta del camerín y yo tenía que darle la mano a cada uno de los chicos. Yo me sentía seguro con lo que estaba haciendo. Y hay una anécdota, ¿no? Me acuerdo del partido en Santos, el camerín para salir al campo es larguísimo, es más largo que el del Monumental. Y yo me había quedado al final, ¿ya? O sea, y es angosto, o sea, es así, es angosto, ¿ya? Entonces, para pasar, uno se tenía que poner de perfil y ahí pasabas, o sea, y yo me había quedado al fondo, y el equipo estaba por salir, porque encima ya nos estaban apurando para que salieran. Y Oscar se para en el pasillo, y la gente decía, ya, sal, viejo, sal. Y tranquilo. Y Oscar, Bernal, ¿dónde estás? Yo venía atrás. Entonces, había que pararse adelante, saludar y ya la gente salía. Hay anécdotas que te quedan dentro de la misma, ¿no? Y muchas otras, o sea, te reitero, cada uno con la suya y siempre respetuosos de lo que había, ¿no? Pero yo creo que la cábala de Freddy fue siempre el mensaje final, ese que terminaba. Si algo te faltaba, ese chip, ese vamos, o el texto o lo que te dijera, era lo que ya con eso cerrabas y salías, ¿no? Y ahí no habían, ahí salías con el cuchillo entre los dientes, como se dice, ¿no? Era el don motivador que podría generar en el grupo, ya que el grupo le agarró confianza al profe y eso fortaleció también el grupo. Como usted lo decía, ¿no? Decía, había muchas variantes de edades, porque aquí había gente de experiencia, como el caso de Carti, como Morán, ¿no? Y claro, gente que ya tenía recorrido en el fútbol, que entre paredes podía hacerse un poco espeso, como usted lo dice, ¿no? Es decir, un poco pesado el grupo. En el fútbol se dice eso, ¿eh? En el fútbol dice, no, ese grupo era pesado, ¿eh? Sí. Se dice Morán. Pero así como era pesado ese grupo, hablemos sobre el tema de la preparación de ese grupo, porque se vio correr a un equipo de manera bastante ligera, y la preparación, me imagino que para cada partido o para cada etapa tenía una particularidad especial en la exigencia, me imagino. Cuéntenos un poco sobre qué tipo de exigencia se tomó o qué tipo de precauciones se tomó en la parte física para cada uno de estos partidos importantes, y es más, en la final. Hay algo que se tiene que manejar como información. El alto rendimiento no se mide por la carga solo de trabajo, también se mide por la alimentación y la recuperación. Y algo que nosotros consideramos importante desde que llegamos, desde el primer día que llegamos, fue que
uno de los grandes problemas en el deportista peruano es la poca orientación para saber qué comer antes y después de la competencia y controlar las horas de descanso. Nosotros lo que implantamos con el comando técnico en general fue que después de los entrenamientos nos llevábamos a almorzar, por ejemplo. Tuvimos un lugar en donde todos nos íbamos a almorzar. Después era el desayuno y después el almuerzo. Y después era que concentrábamos después de los partidos. Terminábamos concentrados. O sea, concentrabas dos días antes de la competencia y terminando el partido seguías concentrado. ¿Y cuál era la finalidad? Justo mencionar o tratar de controlar lo que te estoy señalando. Entonces, si alguien me dice, profe, ¿qué hizo? Yo creo que ayudamos manejando este tipo de información y diciéndolo a los jugadores, yo no he venido a que ustedes corran ni más ni menos, pero sí he venido a que por lo menos se haga una vida en el entorno más sana para que ustedes puedan elevar el rendimiento, que fue diferente. Cuando logras eso, cuando logras equiparar ese detalle fundamental, te ayuda. Pero claro, después están los grandes, los más grandes y los más chicos, y las cargas de trabajo son variadas, ¿no? Entonces, la recuperación de Caguantico en ese momento con 23 años no era la misma que necesitaba tener Carti con 32 años en ese momento, eran diferentes. Entonces, César tenía una recuperación diferente, como Julio García, como Carlos Lobatón, como Rodrigo Saraz, que eran jóvenes en ese momento, o La Rosa, que las que podían tener los otros chicos. Entonces, a veces al día siguiente de un partido, algunos preferíamos que durmieran o que descansaran, y a otros sí los llevábamos al campo a trabajar, como medida de recuperación. Eso, y después decirles de que no hay ningún misterio ni secreto en todo lo que uno hace, para nada. Yo puedo decirle a ellos, puedo marcar el campo y poner 30.000 cosas coloridas, pero si el jugador no quiere entrenar, no va a entrenar. Y ahí pasa mucho por la convicción que tenga el jugador y por lo que crea en ti. Punto. Últimos cuatro minutos ya del programa. Profe, vamos con una pregunta final para darle paso a nuestra secuencia Camotito, así lo hemos catalogado nosotros, que es una especie de ping-pong, pero le hemos llamado Camotito. Profe, usted también ha tenido experiencia en lo que es la preparación física, pero en fútbol femenino, ¿no? En un equipo de mujeres. ¿Hay alguna variación en cuanto a la preparación física masculina y femenina? Mira, cuando yo trabajé, no tenía muy claro ese tema como información. Yo trabajé en el fútbol femenino en el año 97, ¿ya? En una de las primeras generaciones del fútbol femenino en el Perú. Trabajaba en Cristal en esa época. Olinda claro. Salinas, Adriana Dávila, Luz María Román, incluso hasta Joana Lombardi jugaba en ese equipo. Y entre otras, Evelyn Villacrés, la Chorri, que se le dice. Un grupo muy, 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 muy importante. Pero la información era diferente en ese momento. Creo que hasta algunos errores pudimos haber cometido en el tema de la instrucción de trabajo, de las cosas que se hacían. Hoy ha cambiado. Si hay algo que uno tiene que conocer es también cómo trabajar en el fútbol femenino. Hoy se relaciona mucho, por ejemplo, se relaciona la carga de trabajo con el periodo menstrual de las mujeres. Porque hay incidencia hormonal que aumenta el sistema hormonal en un momento determinado de la menstruación, y hay un momento en donde desciende el sistema hormonal para poderse equiparar, y ese es un momento en donde es mejor bajar la carga de trabajo para que el cuerpo se pueda organizar mejor y se estabilice. Por lo tanto, trabajar en el fútbol femenino tiene bastante complejidad, pero es bastante interesante. A mí me ha llamado muchísimo la atención todo esto que estoy señalando, porque ha sido materia de algunas lecturas en medio de esta pandemia sobre el tema del trabajo en el fútbol femenino, porque uno nunca descarta lo que pueda pasar, te digo la verdad, ¿no? Y sirve, porque como ahora también estoy dedicado al tema de capacitaciones, de charlas, no dejan de haber justamente consultas en relación al fútbol femenino, y hay que estar un poquito al día con lo que esto relaciona. Ajá. Bien, ahora sí. Mayro, todo tuyo el Camotito, ya para cerrar. Ya, bueno, creo que así... Corto, ¿Messi o Ronaldo? Messi. Ocho. Profe, ¿menores o profesional? Buena pregunta.
Me quedo con el fútbol profesional. Ajá. ¿Repetir una hazaña de Sudamericana o un mundial con la selección? No, un mundial con la selección, definitivamente. Ajá. Profe, ¿alguna vez dirigir o jugarse una pichanguita? No, la juego. Que dirija otro. ¿Derecho o zurdo? Hermano, la derecha. Pero ojo, la izquierda acompaña bien, ¿eh? Porque si no me apoyo en ella, me caigo. A ver, profe, está en una pichanga y tiene que elegir a 5 compañeros o colegas para armar su equipo. ¿A quiénes llama? ¿A quiénes convoca? Yo llamo. Al arco lo llevo al profesor Sergio López, el loco, que ahora trabaja con Troglio, está en Honduras. Ajá. De central lo llevo al profesor Gerardo Carrillo, que trabajó hasta hace poco con el profe Rivera como asistente técnico. Lo llevo como defensa. Igual también como defensa lo llevo a ¿cómo se llama? A Martín Dufo, para que esté ahí dentro de la misma. El creativo tengo que cuello, ser. Para que le ponga el cuello. Seguro, el creativo tengo que ser yo, obviamente. Obvio. Perdón. Y después adelante llevo al profesor Eder Benítez, que trabaja en la selección actualmente, en preparo físico, ¿no? Es un muy buen zurdo, por si acaso, para los que no lo conocen. Y llevo al 9 para que las meta ahí de hombre de área, que es el profe Rivera. Cuando la hemos jugado juntos ahí, tírensela, porque él define todo adelante, nada más. Y después la celebración con la voltereta, inolvidables. Bueno, nada, profe, agradecerle por estar el día de hoy con nosotros. Creo que ha quedado corta la entrevista, no sé si podríamos tener. De todas maneras, ha quedado recontra corta. Una segunda oportunidad. Y también quiero mandar un súper saludo a mi amiga Mayra, que está viendo el día de hoy. Está viendo el tiempo. Ah, la del sábado, ¿no? La que entró el sábado. Sí, sí. Ah, ok. Ya son 2 veces que le está mandando salud. Señor, mucha coincidencia. Creo que está pasando tarjeta ya por allá. Yo no soy como el señor Alan Burgues, que es patrocinado. En su foto de portada pone que es de prensa. Aaron Bure. Ese sí marca territorio. Para que lo choque ahí, que están ahí los tan de boa. Es más, le ha dicho que hoy día ni aparezca, porque está molestado con él lo que pasó con el sábado de haber estado publicando. Y ahí quedó con Fabricio y ir a correr, entrenar ahí un toque por la cosa. Mira. Está bien. El Judas Iscariote del siguiente ataque, el señor Mayron Payona. Muy bien. Profe, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Su palabra final. Nada, muchachos, agradecerles de verdad la deferencia, reitero, por la invitación. La verdad que me he sentido muy, muy, muy a gusto conversar un poco de. Últimamente era para conversar de algún tema de preparación física en particular, pero hablar de uno mismo me ha venido bien, la verdad que me. Termino contento y agradecido, y obviamente con un mensaje final del cuidado y de la responsabilidad que debemos tener todos ante esta actual situación en la que estamos envueltos. Y a mis colegas del deporte, todo entiendo y comprendo honestamente la necesidad del trabajo, hace que uno busque por todos lados la mejor manera de activar, ¿no? Se dice, el deporte es salud, pero hay que generar el que ese entorno sea sano y limpio para que no haya ninguna complicación. Y ten cuidado del lugar en donde haces la clase, porque el cómo llega el alumno a ese lugar, en ese trayecto, también puede pasarle algo a ese niño o a la persona que lo acompaña, ¿no? Y ojo, no es solo que llegue, después es cómo regresa también a casa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, hay que ser muy responsables y nada, a cuidarse. Muchísimas gracias. Listo, estuvo gracias, con nosotros profe. El profesor Alfredo Bernal, con nosotros, con Pocho y conmigo será el día de mañana con el programa
en la jugada y contrayente de ataque aquí en el AMAE el próximo martes y en nuestra plataforma el día sábado. Se quedan con Miss Deportivo y Walter Gutiérrez. Buenas noches a todos. Chao. Chao.